La carrera por el poder en el Partido de la Liberación Dominicana cada día se intensifica. Y es que las dos corrientes que se perciben a lo interno de ese partido no pierden oportunidad para tratar de sacar ventaja. Pues el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, fecha en que el sentimiento patriótico y nacionalista deben aflorar, fue aprovechado por el presidente del Senado y el presidente de la República para dejar caer una gota más a la copa divisionista que en estos momentos casi se rebosa a lo interno de esa organización morada. Por su lado, Reinaldo Pared Pérez, durante su discurso previo a la rendición de cuentas del presidente Medina, de manera deliberada, según sus palabras, abordó el controversial tema de las elecciones primarias, el punto que frena el proyecto de ley de partidos políticos y es el motivo fundamental de las diferencias entre Leonel y Danilo. En los últimos días se han producido planteamientos en el sentido de que el establecimiento en dicho proyecto de un sistema único de elección de candidaturas a cargos públicos electivos sería ilegal e inconstitucional. Debo decir que ello adolece del más mínimo vestigio de veracidad y de que choca frontalmente con la realidad de lo que ha existido en el ordenamiento legal y electoral de nuestro país. La cátedra de Historia y Derecho que impartió Reinaldo en el Congreso sin duda pudiera atentar contra esa libertad que él mismo anunció cuando informó que el Comité Político del PLD dejaría que los legisladores de su partido voten por el método de elecciones primarias que entiendan. Pretenden imponernos su visión unilateral para impulsar lo que hoy rechaza la sociedad dominicana entera, que es que los partidos elijan a sus candidatos con el padrón abierto, dando lugar a que mediante el abuso de los recursos del Estado se quiera contaminar la voluntad de los miembros de los partidos e influir en la elección en otros partidos. Luego de la respuesta de Pared Pérez a Fernández, que es quien ha sostenido el argumento de inconstitucionalidad en estos asuntos, el presidente Medina llamó entonces a que sean aprobadas las leyes que regularán el accionar político en el país. Quisiera desde esta tribuna solicitar a todos ustedes que esas iniciativas sean finalmente aprobadas en esta legislatura a la mayor brevedad posible, para dotar al país de un marco jurídico sólido, confiable en materia política y electoral. El interés de algunos sectores de que continúe el actual gobierno dirigiendo la nación no dejó lugar a las interpretaciones. El mismo 27 de febrero, decenas de personas de apariencia humilde pedían la repostulación de Medina con carteles que quizás costaron más que algunas de las prendas que llevaban puestas. Queremos que siga porque nos sentimos bien con él. Reelección, pero la reelección está prohibida en República Dominicana. Que Danilo siga. Se está realmente creando el camino para la destrucción de la democracia. Nosotros queremos que el presidente siga 4 años más. Con este escenario está todo listo para que en los próximos días se designe la comisión bicameral que estudiará el proyecto de ley de partidos políticos y el de régimen electoral, los cuales en el Senado se dice pasarán sin inconvenientes, pero en la Cámara de Diputados podría crear tensiones. Esperando que los líderes del PLD lleguen a un acuerdo favorable para el país y su organización, los dejo con el siguiente consejo. Respetar todos los puntos de vista y anteponer el diálogo al conflicto debe ser nuestro primer horizonte. Para Proceso, Jonan González.